gracias. Muy interesantes tus comentarios. Este desborde pulpín del que hablas y que creo que también fue un desborde, acá no sé, se toca al gobierno, no se ha mencionado cómo reaccionó algunas personas vinculadas al gobierno en ese entonces y que se vio obligadas a romper en ese momento con el gobierno. Me comentaban que el cálculo era que ya venía diciembre y bueno, esto se apagaba con la Navidad y con el Año Nuevo, pero tú has descrito, creo, bastantes elementos que explican por qué eso no ocurrió, ¿no? Has dicho un montón de cosas muy interesantes. Pero bien, ahora vamos a darle la palabra a Quique con sus palabras finales y con lo cual terminaremos la presentación. Bueno, se acabó por fin este proceso que terminaba en la publicación del libro. Y bueno, lo he estado esperando, como bien sabe mi familia, ¿no? Porque los he involucrado en esta aventura de redactar un libro de coyuntura. No es una tesis universitaria, si bien contiene reflexiones mías que vienen de años de ejercicio profesional, de conversaciones con mucha gente, de muchas lecturas. Ha sido un libro escrito apenas 3 meses, un trabajo bastante intenso, porque había el objetivo de publicarlo este año. Este año estamos, como se mandó muy bien al inicio, a 2 días de celebrar el inicio de estas protestas, es el año en el que, cuando se hagan los balances finales, van a aparecer sin duda las luchas de los jóvenes que he intentado resaltar y destacar y describir en este libro. Este libro tiene como principal motivación poner otra vez en discusión un tema que en las últimas décadas ha estado relegado, como pongo en el libro, a las páginas interiores de los diarios, como es la discusión laboral. Quienes nos dedicamos a estudiar la problemática laboral en nuestro país, tenemos poca prensa, nos leemos entre nosotros. O sea, realmente yo cuento 20, 30 laboralistas que nos comentamos y recargamos información y no tenemos, digamos, el mayor impacto en la disputa por los sentidos, que es un tema que yo he tratado de rescatar y sacar en el libro, para cambiar estos sentidos comunes que existen en nuestro país hace 30 años y que plantean, como señaló Eduardo al inicio, una tesis que ustedes bien conocen, que es la más flexibilidad laboral, mayores opciones de acceder a empleos con derecho, de generar empleos en las empresas o incentivar la inversión privada. Y es un sentido común que no tiene una base sólida. Quienes estamos familiarizados con esos temas nos topamos permanentemente con informes, no hechos por los rojos comunistas, sino por técnicos de organizaciones internacionales como la OIT, que plantean que las políticas laborales aplicadas en nuestro país fracasaron con el objetivo de generar mejores condiciones de empleo, llegar a ese objetivo general del trabajo digno, no solo en Perú, en otros países. Por eso, en los últimos años, varios gobiernos de la región transitaron hacia lo que Oscar Hermida, un laboralista uruguayo, denominó la época post-neoliberal. Es decir, comenzaron a restituir derechos que se habían eliminado en sus países bajo, digamos, la égida del consenso de Washington, las políticas neoliberales, pero que en nuestro país no sucedió. Y eso es una de las cuestiones que trato de encarar en este libro. Este libro tiene dos ejes. Uno, el tema laboral, esta discusión que es un tema de interés personal que trato de reflejar en este ensayo, y el otro tema es los jóvenes y la política, con lo cual regresaré. Ahora, el tema del trabajo no es cualquier tema. Si uno se haga la cuenta de las 24 horas del día, suponiendo que dormimos 8 horas, todos a veces dormimos menos, tenemos 16 horas conscientes, de las cuales como mínimo trabajamos 8. Entonces el trabajo ocupa la mitad de nuestro tiempo activo consciente y la tercera parte de nuestro tiempo vital, lo calculamos en horas del día. No es cualquier dimensión, no es cualquier espacio, no es cualquier actividad. El trabajo, más antes que ahora, definía identidades, generaba solidaridades, acciones colectivas.
está a la base de los movimientos sociales que han forjado los sistemas democráticos en esta era moderna, o postmoderna que estamos viviendo. Entonces, no es cualquier dimensión, y sin embargo, en nuestro país, y seguramente en otros, el tema laboral ha sido relegado, digamos, en el orden de prioridad de los estados. Y el año pasado, el gobierno, con otros actores sociales, en este caso los empresariales, intentaron aplicar una enésima reforma laboral, aprobando un régimen especial, uno de los tantos que existe en nuestro país. Y este régimen especial, lejos de reconocer, como era la deuda de la transición democrática, los derechos que fueron eliminados autoritariamente por el fujimorismo, lo que hacía era profundizar esta reducción, esta eliminación de derechos. Y se la agarraban con un sector supuestamente pasivo, en estereotipo, en sentido común, los jóvenes están desorganizados, no se interesan por la política, y sin embargo siguieron con un movimiento, entre comillas, lo pongo en esos términos, que en un lapso bastante corto, mes y medio, se tumbó una ley que los afectaba directamente, que además había sido aprobada, como se acuerdan, muchas leyes importantes en nuestro país, con mucha discreción, sin prensa, sin publicidad, y sobre todo sin debate. Se está discutiendo, o se ha discutido casi 15 años, una ley general del trabajo que fue uno de los acuerdos del proceso de transición democrática del año 2000-2001, que además está contenida en el acuerdo nacional, que es el acuerdo de las fuerzas políticas y sociales, y sin embargo, por razones que muchos sospechamos, que sabemos, por los lobbies empresariales que presionan sobre los congresistas a los cuales financian sus candidaturas, no se aprueba, a pesar de que tiene un 80-85% de artículos consensuados en el Consejo Nacional de Trabajo, es decir, con acuerdo de los sindicatos, de las empresas y del gobierno. Sin embargo, una ley que reduce derechos pasa a comisión y en un día, haciendo, perdón el término, una pendejada, se aprueba y pasa al Congreso, al Pleno, y repitiendo el término, se aprueba en dos sesiones, cosa que no ha sucedido con muchas leyes. Yo he formado parte de un despacho congresal y sé de lo que salgo. Las resistencias y las demoras, a veces sorprendentes para aprobar leyes que son necesarias y que se las consultan a la gente de la calle, van a estar de acuerdo. O sea, el tema de la representación, el ejercicio legislativo, digamos, en este caso de la ejecutiva, limitamos lo grosero, digamos, ¿no? Una ley que, digamos, no fue puesta a consideración de los actores sindicales, a pesar de que institucionalmente tiene que pasar por el Consejo Nacional de Trabajo. Pero bueno, felizmente los jóvenes reaccionaron y nos sometieron a todos. Yo, sinceramente, tomé conciencia de ese movimiento en la primera marcha, me sorprendió, pero tenía escepticismo de lo que podía suceder después, pero sin embargo vinieron tres marchas más potentes que no pararon, a pesar de que hacia el final hubo un declive en la convocatoria, pero no pararon, y ese era el objetivo, hasta derogar la ley. Y acá quiero rescatar algo que me llama la atención, que no lo hayan comentado, pero que es parte de los debates de la teoría sociológica, por lo menos desde mitad del siglo pasado hacia adelante, que es esta tensión entre estructura y capacidad de agencia. Se suele explicar muchas veces la facilidad con que se aprueban políticas neoliberales haciendo referencia a que no tenemos movimientos sociales, a que los actores sindicales están debilitados, que tienen poca capacidad de influencia sobre los actores políticos, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes nos demuestran que siendo un actor no estructurado, más allá de los núcleos de organizaciones políticas que son ciertamente minoritarios, nos demostraron que sin recursos económicos que contaban pues los actores empresariales, sin la publicidad millonaria que invirtió el gobierno, acuérdense los spots a favor de la ley laboral juvenil, y digamos con una situación muy incipiente, lograron revertir un escenario que otros actores no han logrado revertir, sin ir muy lejos al propio movimiento sindical, que ha visto aprobarse uno tras otro los regímenes especiales sin poder haber cambiado un ápice de la ley y sin haber aprobado la ley general de trabajo. Entonces, ante este escenario, algo está pasando. Digamos, esto no es normal en un país como el nuestro, en el que, como viene pasando hace 20 años, los poderes fácticos y los gobiernos aliados con los sectores no liberales le han pasado la palabra al movimiento social, que además está golpeado por la violencia política en los 80s y el ajuste estructural que inició en los 90. Entonces, este hecho potente en el que
varias centenas o miles de jóvenes durante un mes y medio, no solo en Lima, sino en 10 u 11 ciudades del país, se movilizaron para derogar y eliminar esta ley. Entonces, este elemento, sumado al interés por el tema laboral, con la lógica de que ese es el momento para escribir sobre el tema, porque va a generar un nivel de atención en, digamos, en los jóvenes, en primer lugar, que este libro está dirigido a los jóvenes que se movilizaron, y en general al público que, luego de asistir a las movilizaciones y de encarar y tomar contacto con un debate que comenzó a darse en los medios, cambió su opinión con respecto a las políticas neoliberales y hacia el final del proceso de movilizaciones ya estaba reclamando en las encuestas, si le queremos hacer caso, que se apruebe una ley general de trabajo, cosa que no, digamos, aparecía en la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y es así que me propongo hacer ese ensayo, esta aproximación. Es una aproximación porque, si bien recoge el testimonio de varias personas que estuvieron involucradas, sin duda faltan más testimonios y más reflexiones y más diálogos, pero el objetivo está cumplido, es, digamos, plantear la discusión y que sea tomada por los actores, por los académicos, por todo el público interesado y pueda plantear opiniones y pueda discutirse estos temas. El segundo tema, jóvenes y política. Acá el interés y la preocupación parte de una preocupación, digamos, que yo paro escuchando, digamos, y paro leyendo en las redes, ¿no? Y seguramente les pasa a ustedes. Todos nos quejamos los políticos, que son así, que son asá, que nos vamos a estar entre la hija del dictador y el presidente de los agricultos y el dueño de las empresas, perdón, universidades, que está dando las encuestas que no nos dan confianza, que no nos satisfacen, pero son pocos, sinceramente pocos, los que deciden asumir alguna responsabilidad y hacer política. Todos nos quejamos, yo me quejo. Pero pocos son los que deciden, bueno, yo voy a invertir tiempo, voy a asumir el costo de hacer política, porque hacer política tiene un costo. Supone tiempo. Digamos, supone tiempo y eso me genera a mí, digamos, sentimientos encontrados, porque hay proyectos legítimos, necesarios, que van en paralelo y que muy bien podrían ser defendidos por cada uno de nosotros. Pero bueno, digamos, ahí están los políticos, los que nos van a gobernar, los que van a implementar probablemente políticas que no satisfagan a todos o quizás a los que más requieren, digamos, una atención por parte del Estado, y sin embargo muchos nos quedamos cruzados de manos. Por eso es la interpelación a la gente, mis compañeros, que nos movilizamos activamente a fines de los años 90, y que al igual que las organizaciones juveniles más recientes, nos planteamos cambiar la política en el país, cambiar la representación que no recogía nuestros intereses, nuestras preocupaciones, y sin embargo, al final nos ganaron, digamos, las agendas, si ustedes quieren, privadas. Nos dedicamos a formarnos académicamente, nos recluimos en nuestros centros de trabajo, algunos iniciamos proyectos familiares, y la política. Ojo que el tema del pedestal de la academia es un término provocador, sabía que iba a generar reacciones, pero es un tema autocrítico, porque, digamos, ciertamente es bastante confortante tener un interés por la política, eventualmente escribir, tener muy buenas conversaciones de café, pero a la hora de pararse los zapatos, como decíamos no embarrando las manos, los zapatos, como decíamos los sociólogos, salir al ruedo y, digamos, testimoniar con los sujetos de investigación, pocos son los que deciden dar ese salto y comprometerse. Porque tiene un costo. Tiene un costo que señaló, pero además la exposición pública, porque tú, cuando decides hacer política, pierdes privacidad. Pierdes privacidad. Yo tuve la oportunidad de ser funcionario del Ministerio de Trabajo y por solo hecho de haber escrito desde la izquierda, lo cual me parece absolutamente necesario y legítimo, me estaba acusando a la empresa derecha de ser simpatizante de Movadef, o de laquista, o cosas por el estilo, que, digamos, no tenía ningún asidero. Y esos son los costos de involucrarse en la política. Y todos acá, digamos, tenemos preocupaciones por lo que pasa en el país, por la cosa pública, pero, digamos, son pocos los que se deciden meter de lleno a la política, que es una opción válida, necesaria, y que, entiendo yo, estaba, digamos, en el sentir, en el clima emocional de las protestas contra la ley Bumpy. Lo digo porque asistía
a las reuniones y el tenor de las conversaciones era, bueno, ahora nos bajamos la ley y luego vamos por el sistema. Y yo miraba, digamos, con mucho entusiasmo, pero tenía pues unos déjà vu de lo que sabíamos nosotros, digamos, colectivos también, como autoridad, casas sindicales sin lavar, el casamiento del fin y otros espacios más, cuando planeábamos las elecciones para, digamos, impedir la reelección. Entonces, en este contexto, decido explorar qué está pasando con los jóvenes que se movilizaron. Por falta de tiempo y de recursos, no he podido hacer una exploración por aquellos que no se movilizaron, que también tienen mucho que decir, digamos, y es importante retomarlo, pero me centré en los colectivos y los núcleos que se movilizaron. Y ahí lo que encontré fue una diversidad de actores que no necesariamente comparten las mismas ideas, pero sí tienen un elemento común, que es este sentido de atajo, de cansancio, de frustración por lo que ofrece la clase política, y que tenían la conciencia de que era necesario hacer algo. La pregunta sigue abierta, porque luego las movilizaciones contra la ley Pulpín, que ha sido un hito más cercano dentro de un ciclo de protestas que yo he ubicado a partir de las conversas que he tenido desde mediados del segundo gobierno aprista, es decir, de los años 2008, 2009, cuando algunos colectivos empezaron a movilizarse contra las políticas de Ara García, en particular contra la masacre en Bagua, y que luego han seguido movilizándose, concentrándose y haciendo actos públicos por diversos hechos, y que en algunos casos se repiten los mismos rostros. Entonces hay un núcleo que está desarticulado, pero que tiene, digamos, una presencia más o menos clara en lo que es la política desde el movimiento social, desde la calle, desde la protesta. Y esto me hace a mí pensar que tenemos sectores que están en condiciones de constituirse en movimientos sociales, y acá, digamos, a mí la otra precisión, son movimientos sociales de la resistencia. Porque lo que han hecho ha sido frenar políticas que consideraban lesivas para sus intereses, pero que, digamos, no han logrado trascender y convertirse en proyectos afirmativos, que planteen propuestas y que las logren completar. Miro con mucho entusiasmo, no estaba enterado ciertamente de este proyecto de ley laboral juvenil, de este régimen laboral juvenil que están proponiendo los colectivos que se movilizaron. Yo creo que están dando un salto cualitativo importante que espero se mantenga, y un compromiso con los sectores que contacté para coger sus testimonios es que el libro no quede pues una discusión interesante como la que tenemos ahora, sino que pueda ser llevado a esos espacios y servir de insumo o de provocación para generar debates que apunten a una cohesión o una mayor articulación de estos sectores. Y en este venir, y es uno de los hechos que más me ha gratificado en este proceso de elaboración del libro, es encontrarme con gente valiosa, que tiene ideas muy interesantes, que son conscientes, no son gente que no tiene, digamos, certeza del contexto que vivimos, sino que son conscientes de las limitaciones que tienen los sectores que están dispuestos a movilizarse, que son muchas, pero que tienen claro que, digamos, la única forma de frenar las iniciativas, las políticas que, digamos, afectan el ejercicio de la ciudadanía, el riesgo, la democracia, que lucran con el erario público y que además, digamos, deslegitiman la democracia como sistema de gobierno, como sistema de organización social, es necesario seguir, digamos, organizándose en ese condicionario, en esos términos, seguir organizándose, porque, digamos, lo plantea Eduardo, los poderes, digamos, que cortan el jamón de este país tienen recursos, tienen, digamos, a la prensa concentrada, tienen a estudios de abogados que aman las leyes, que luego son aprobadas por el Congreso, cosa que no tienen, digamos, los movimientos sociales, o que tienen en poca medida. Y el poder, digamos, que nos queda está el poder de la organización y la movilización, que son dos cosas distintas, como bien apuntado. Sí. La informalidad laboral que plantea Eduardo, bueno, digamos, no hay una fórmula única. Lo que sí me queda claro, digamos, para no entrar mucho en debate, es que la flexibilización laboral no era el camino. No era el camino. Está aprobado, digamos, las experiencias diversas que hemos tenido en este país. El camino es otro. El camino es invertir en tener una autoridad de trabajo que pueda realmente fiscalizar las condiciones de empleo,
en Perú existen poco más de 400 inspectores para una población económicamente activa de 15 millones, la mitad de los cuales están concentrados en Lima. El presupuesto del Ministerio de Trabajo son 260 millones de soles, que son el 0.9 o ya llegaron al 1% del presupuesto general de la República, y de los cuales las tres cuartas partes están orientadas a los programas de empleo temporal, que digamos, tienen un impacto positivo en la medida que genera ingresos para una población bastante empobrecida, pero que no tiene mayor impacto porque en términos del programa de empleo, esa gente queda, digamos, otra vez en su situación anterior. ¿Qué se necesita? Bueno, en lo normativo, restituir los derechos laborales que eliminó Fujimori. Pero además en lo institucional se requiere pues, fortalecer la autoridad de trabajo, aumentarle recursos, formar a sus funcionarios. Y se requiere también, porque las salidas son diversas, múltiples y complementarias, movimientos sociales, sindicales, dispuestos a ponerse en pleito la defensa de sus derechos y a exigir, cosa que no siempre hace el movimiento sindical, que el Estado invierta recursos en su autoridad de trabajo. No veo en los comunicados, digamos, que la CGTP, la CUT y otras centrales sindicales planteen el aumento inmediato del presupuesto del Ministerio de Trabajo, o que haya más inspectores, o si lo hacen, están en los últimos renglones de sus reivindicaciones. Entonces, institucionalidad, que es muy débil en nuestro país, un cambio en el sistema normativo que contenga pues, estos niveles de precariedad laboral, de las 10 u 11 modalidades de contratación laboral, el 99% son a plazo fijo, temporales o regímenes especiales, solo una modalidad que garantiza cierta estabilidad laboral, y esto incide, lamentablemente, en las capacidades y las oportunidades que tienen los individuos, hombres y mujeres, para, en primer lugar, organizarse en un sindicato. Si tú no tienes estabilidad laboral, como sucede muchas veces, si decides formarte un sindicato con las nuevas modalidades de empleos temporales, al término de tu contrato, simplemente estás en la calle y le pasa a muchos trabajadores sindicales. Y si luego vas a la justicia laboral y es engorrosa, a veces es costosa, no siempre da resultados, uno va a pensar dos veces antes de sindicalizarse porque primero estamos jóvenes, digamos. Entonces, ahí hay digamos, una condicionante estructural. Pero luego está la capacidad de agencia de los propios actores, digamos, con las limitaciones que tienen. En el caso de los jóvenes, nos han dado una lección importante, han logrado frenar una iniciativa decía para sus derechos. Y en términos de política, si bien yo también miré con mucho entusiasmo las organizaciones juveniles de inicio de este año, el saldo final es un saldo, pongámoslo en esos términos, expectante. No se construyó el sujeto político que algunos reclamaban que le diese un aire de frescura a la clase política, que aparecieran nuevos liderazgos, y la pregunta se la traslado a los actores, y bueno, la veo yo mismo también, ¿por qué sucede eso? Yo creo que hay un horizonte cultural que es muy potente, que es el horizonte cultural del neoliberalismo, donde la máxima, el mandato es preocúpate de lo tuyo, primero está tu empleo, no te metas en cosas que te van a generar problemas, que además, digamos, ha sido incorporado por instituciones que están llamadas también a plantear otro tipo de conciencia ciudadana, como las universidades, la Universidad César Vallejo, se logra la universidad que tienen en sus centros, en sus campos. Hay uno que es muy elocuente: si quieres triunfar en la vida, no te preocupes si esta es injusta. Digamos, me parece muy potente e ilustrativo. ¿Y cuál es el mandato cultural hegemónico de nuestra sociedad, de nuestro país? Que no es ciertamente el que ha interiorizado los medios que se utilizaron, pero que pesa en un amplio sector de jóvenes y que puede estar incidiendo en su interés para acercarse o no a la política. Un tema de las redes sociales. Bueno, se puso mucha expectativa sobre las redes sociales. Yo creo que es un medio, es un mecanismo. No reemplaza los movimientos sociales, es más, los propios actores que mencionaban que las redes sociales fueron, digamos, determinantes en un momento. Pero luego la prensa abierta, la televisión, la radio, fue mucho más útil para hacer las convocatorias y generar este nuevo, digamos, contradecir o debatir el sentido común que se quería imponer con un régimen laboral juvenil. Entonces, es un medio, hay que identificarlas, son útiles para los núcleos que se movilizaron antes de la primera marcha masiva, digamos, fue útil para
generar un nivel de relación con los sindicatos, generar, digamos, coordinaciones para la primera masa, la primera marcha masiva también lo fue, pero luego operaron otros mecanismos que no pasan necesariamente por las redes y que es importante rescatarlo, como son, digamos, los debates. Nosotros nos hemos quedado con la imagen de las marchas, pero en cada marcha, había reuniones en los barrios, en los distritos, donde los jóvenes de las zonas, del movimiento hip hop, de los colectivos políticos, discutían en los paraderos, en los mercados, las implicancias de esa ley y los riesgos que esto suponía. Y eso generó, pues, que luego hubiese una corriente, una opinión pública a favor de las organizaciones juveniles y que se expresó en algunas secuencias que finalmente fueron determinantes para que los actores políticos en el Congreso cambiaran su opinión. Y ahí, digamos, planteó una de las últimas ideas, ¿no? El interés de elaborar un relato sobre las protestas juveniles también tenía por fin de identificar algunas ideas que circulaban en la prensa, ¿no? En principio no fueron marchas espontáneas, antes hubieron, digamos, semanas antes, hubieron algunos colectivos que ya habían tomado conocimiento de la ley, que se habían comenzado a informar y que habían hecho algunas acciones de protesta que fueron obviamente invisibilizadas por la prensa de la concentración mediática, pero que fueron determinantes para luego, digamos, poder armar los núcleos que hicieron las convocatorias masivas, ¿no? Y eso yo quiero rescatarlo en el libro porque, digamos, una de las características que se le atribuyó fue su espontaneidad. Luego, digamos, hubo una aceleración que parecía que era el gobierno, digamos, el artífice de este régimen laboral juvenil. Y cuando uno escala y comienza a analizar los debates parlamentarios, encontramos, pues, actores que pasaron viola en la foto final del conflicto, como eran los gremios empresariales, que fueron a la Comisión de Comercio Exterior y a la Comisión de Trabajo a plantear iniciativas para enfrentar la recesión económica, pero pasadas, pues, por situaciones tributarias y más recorte de derechos. Y fueron estos colectivos juveniles quienes detectaron estos riesgos y pusieron, digamos, las señales de alarma. Luego se sumaron otros colectivos y gran, digamos, contingente de jóvenes que, eso sí, a través de las redes tomaron conocimiento de esta ley. Entonces, no solo fue el gobierno, fueron sectores empresariales, algunos sectores, digamos, que estuvieron detrás de esta norma y que, digamos, con los favores de la gran prensa, digamos, hicieron legitimar con argumentos como que son, digamos, necesarios y lugares como un mayor empleo formal, mejores condiciones de trabajo, pero que los mecanismos y los medios no iban a ser, digamos, los más convenientes, porque además teníamos una experiencia previa que nos señalaba lo contrario. El tema de las zonas. El tema de las zonas es, para mí, el tema más, digamos, ilustrativo del momento que vivimos, ¿no? Son jóvenes interesados en la política, que cabe duda. Asumieron los riesgos de ir a marchar, alguno de ellos me comentaba que les contaron plata en su trabajo por salir horas antes a movilizarse, pero que entendieron que era necesario. Pero sin embargo, son también jóvenes que son reticentes a la organización política, o por lo menos a la organización política tradicional, como se conoce usualmente, los partidos políticos. Y en gran medida con razón, porque los partidos políticos que tenemos en realidad han perdido conexión con la ciudadanía, con la sociedad, y por eso tienen tan bajos niveles de aceptación y popularidad, a pesar de que las encuestas en algunos casos nos planteen señales en contrario. Pero los jóvenes de las zonas eran conscientes de la necesidad de organizarse, pero no lo querían hacer a través de los partidos. Y yo creo que ahí, digamos, hay elementos que nos deben llevar a plantearnos, digamos, por qué botar el agua, digamos, de la bandera con el niño. Digamos, la institución de los partidos es una institución, hasta que alguien me plantee lo contrario, clave en cualquier democracia que se hace en un sistema de partidos. La salida, en todo caso, sería formar nuevos partidos, si no nos convencen los que existen, ¿no? Pero este sentimiento tan severo contra los partidos es un tema que, digamos, a los propios organizaciones políticas debería llevarlas a la reflexión y más bien plantea preguntas sobre cuáles son entonces las organizaciones que se requieren para hacer política a un nivel, digamos, más efectivo y que, digamos, nos lleve a cambiar los mecanismos de representación y que puedan hacer, digamos, más efectiva, digamos, los procesos electorales, digamos, los jóvenes desmovilizaron la ley porque tenía muy fresco y aparece en esa letra la tradición humana. La tradición fue humana. Humana fue electo con un programa de gobierno
digamos, que ganó las elecciones y que luego al poco tiempo fue, digamos, cambiado por el piloto automático que viene implementando los últimos gobiernos. Pero bueno, las enseñas porque el tiempo ya se acorta. En realidad los comentaristas han hecho decisiones muy interesantes sobre el libro. Yo quiero terminar con los agradecimientos. En realidad los he puesto en el libro y voy a hacer solo muy puntual con otra mirada. Yo agradezco a Samuel Derner, también presidente de otra mirada, y a Molache como director por haber confiado en este proyecto del libro y haber dado las facilidades para poderlo escribir y publicar. Al equipo de otra mirada que apoyó, digamos, todo el tema logístico. Agradecerle a las personas que me dieron el testimonio, que dedicaron tiempo a comentar y darme luces sobre el proceso. Bueno, digamos, agradecer a mi familia que tuvo mucha paciencia con mis humores y mi falta de saber distinguir el tiempo de trabajo con el familiar. Y bueno, a ellos está dedicado el libro. Muchas gracias a todos por venir, me da mucho gusto. Diálogo y digamos, bueno, bienvenido a las intervenciones, los comentarios. Muchas gracias. La producción de esta mirada, muchas gracias por la invitación y por la invitación de la comunidad.